Bueno, la sesión que tuvimos con Ceci, yo creí que ya había terminado con ella. Me dice que tiene algo en el talón Se pegado. fueron, primero cuenta, así como muy brevemente, Ok, se fueron a una vida anterior. estuvo en el 1840 en el Medio Oriente, donde tiene un hijo que la abandona porque se tira al alcohol. La señora, pues está sola, se vuelven a reencontrar, ella lo perdona. Ese fue el aprendizaje de esa vida, aprender a perdonar. Ahorita que ya nos digas su aprendizaje, me gustaría. Ok. Platícanos cuando ya está, cuando tú crees que ya terminó Sí, la yo sesión y ya. dicen, pues ¿qué creen? Que siempre no se termina. Sí, dice, traigo algo pegado acá en el talón y me asomo. Yo dije, pues ¿qué trae? No trae nada. Y le digo a Eric que algo trae, entonces viene y resulta que era un novio que ella tenía que no quería dejarla irse. No era Y un novio, realmente fue una persona que te robó. Te roba se la la robó mala. porque la quería. Te roba la mala. Se robó porque se enamora de mí. ¿Sí? O sea, se enamora de ti y te roba la mala. Porque Sí. Perla no quería ir, o sí quería. No quería, si no, no se lo No, hubiera robado. no. Y decía que era de él. Es mía. Lo primero que cuando tomamos esa energía del talón y la subimos a la La garganta, ¿qué es garganta. lo que dijo? Que era cáncer. Y entonces ya después nosotros entendemos y descubrimos que es un desencarnado que sigue en la oscuridad y que sigue pegada con ella. Así es. Pero no me quería dejar. Entonces, como yo no le hago caso, pues lo que hace él es matarme a mí y llevarme. Pero yo En aquella sentí, vida, pues. ajá, sí. Él me mata porque como yo no lo quise seguir, él me mata y me lleva. Se lleva mi cuerpo con él. Y dice que soy de él. Pero, o sea, es algo así como que. Impactante, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué es algo parte te parece extraño. interesante de ese proceso? Pues cuando él cree que sí es de ella, de él, porque se la robó, porque es mía, es mía. Y ya cuando lo haces entender que tiene que soltarla y pedirle perdón y él accede. Pero no que, como que yo no sé, siento como que él no quería en Pues un no, no principio. quería, pues no quería, imagínate. Porque además desde 1840 pues ya pasaron unos cuantos años, ¿no? No, no, esa fue la primer vida de. 700. Pero No, no, más ahí dijo. no eres Perla en 1840. No, es Soy Isabel. Isabel. ¿Y cuándo eres Perla? En Más o el menos. 700. En el 700, o sea, O sea, en antes. 1800 ya lo traes de carga. Pareciera que sí. Sí, porque estoy sola. Y cuando le preguntamos que por qué dijo que el cáncer, ¿qué fue su respuesta? Porque me quería asustar. Quería hacerme como, no sé, a lo mejor son ideas mías, pero supongo yo que es como él me quería hacer a fuerzas estar ahí con él porque de alguna manera él asustándome, no sé, no entiendo. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué me quiere tener ahí a la fuerza? Porque si tú tienes miedo, él se alimenta. Exacto. Ya entendí. Sí, se hizo la luz. Sí. Entonces, si te hace creer que tienes cáncer, vas a tener miedo. Si tienes miedo, él se puede seguir alimentando. Y si se Y me puede quedo seguir ahí alimentando, estancada. entonces él sigue pegado contigo. Otros 200 años. Aquí el secreto entonces es vibra alto. ¿Cómo se vibra alto? Teniendo mucho amor. ¿Lista? Sí. ¿Qué más nos quieres decir? ¿Qué más nos quieres decir? Usted. Que en esta vida se le dio la paciencia para tolerar a su esposo y que va a ser Sí. más cariñosa, va a usar técnica para controlarlo y sobrellevar la situación. Así es. ¿Qué te trajiste? ¿Qué me traje? Ay, Dios. Bueno, yo soy una persona que no soy rencorosa. O era rencorosa, más bien. Y siento que aprendía, porque yo soy de las personas que decía, yo no le voy a pedir perdón, ¿cómo por qué? Si ella fue la que me hizo a mí, ¿yo por qué voy a andar pidiéndole perdón a ella? O a tal persona. Si
si él fue el que me hizo mi daño. Y creo que no. Definitivamente estoy equivocada. Totalmente. Ay, aunque no lo quiera reconocer. No, ya lo reconociste. Sí. El reconocer nos lleva a crecer. Sí. Y hoy te diste la oportunidad de reconocer, entonces eso te permite crecer en todos los aspectos. Y eso es maravilloso. Sí. Bien hecho. ¡Qué bueno! ¡Bravo!